En la explanada del Hospital General Salvador Subirán fue donde se dio el arranque oficial de la Segunda Semana Nacional de Salud en Chihuahua. Tiene en esta ocasión la meta de beneficiar a más de 1 millón de personas en el estado con obras de vacunación, capacitación y consulta segura. El evento fue encabezado por el gobernador del estado, César Duarte Jaques, acompañado de funcionarios estatales y municipales, quienes ante un público compuesto por personal de salud y beneficiarios de este nosocomio, se dio el banderazo simbólico, aunque las actividades comenzaron desde el sábado. Pedro Hernández Flores, secretario de Salud Estatal, expresó que dentro del programa de vacunación universal que opera en el país desde hace 50 años, se pretende tener esa cobertura total pese a lo complejo del territorio chihuahuense, con un esfuerzo compartido de todas las instancias. Las metas para esta Segunda Semana Nacional de Salud será aplicar más de 400.000 dosis de vacunas, 301.000 contra la polio, 30.000 contra el VPH, así como el resto de las vacunas correspondientes, además de la consulta segura para la detección y prevención del cáncer de mama y cervicouterino. De misma forma, se distribuirán más de 205.000 dosis de vitamina A, 550.000 desparasitantes, 86.000 dosis de ácido fólico y 25.000 sobres de suero oral, con más de 2.500 puestos de vacunación y salud colocados a lo largo del estado. Las brigadas médicas y la guardia arrancaron este fin de semana con ya más del 40% de la meta alcanzada en vacunación, según informó la Secretaría de Salud, por lo cual esperan que antes del sábado se haya cumplido con esta cifra. Finalmente, el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, durante el arranque de la Segunda Semana Nacional de Salud, aseguró que dado que el bien más preciado que tiene la gente es la salud, es que se te hace una apuesta importante en la prevención, con un despliegue enorme para cubrir todo el estado con vacunación y capacitación. Duarte Jaques puntualizó que Chihuahua tiene 30 años sin un solo caso de poliomielitis gracias a la vacunación que ha cubierto cabalmente a la población y permite prevenir cualquier posible incidencia, todo esto de forma completamente gratuita. Sobre ello, también mencionó que algunas enfermedades como viruela o sarampión no existen en Chihuahua desde 1996, así como que prácticamente el 97% de la sociedad se han prevenido muchas enfermedades con la desparasitación y entrega de sueros en las colonias. César Duarte exhortó a que sea la misma gente la que se acerque a estas herramientas que ofrecen las autoridades, porque existen las condiciones y solo hace falta que las personas lleguen a ellas, pero es importante que ellos colaboren.